todas estas personas nos regresaron en un acto de xenofobia. Llegamos a República Dominicana y nos dijeron que simplemente no estábamos admitidos, porque no estábamos admitidos. Y nos hicieron pagar el impuesto de entrada cuando nunca entramos al país. Solamente lo que hicimos fue bajarnos del avión, pasamos por el gusano y ahí estaban unos funcionarios, nos pidieron los $30, nos dijeron regrésense en el vuelo, le preguntamos que nos diera, que teníamos el derecho de saber el porqué, y nos dijeron simplemente que no cumplíamos con los requisitos. El día de ayer, ¿hoy es? Sí, lunes 6. Hoy es lunes 6, regresaron a 7. Ayer... Antier regresaron a 18 personas. Cuando yo llegué aquí, que fue ayer, regresaron a 18 personas. 18 venezolanos. Aquí está la foto que le tomé yo ayer, que yo llegué, porque fui deportado ayer, y ellas son las personas del día domingo. Ellas son del día 4. Del día 4. El día 4 regresaron 18 venezolanos. Está pasando... No están admitiendo a los venezolanos sin ningún motivo, no sabemos por qué. Se burlan de nosotros, regresan las maletas después que la han revisado todas. Dañadas, las maletas dañadas. Bueno, ellos hoy, después de 2 días, están retirando las maletas. Porque te devuelven hasta sin el pasaporte, y el pasaporte nos lo entregan aquí en Maiquetía. Exacto. Son las 8 de la noche. Yo fui deportada junto a 7 personas, no tengo mi maleta, robada porque me quitaron los $30 de ingreso sin haber ingresado. Y nos quitaron la factura, nos quitaron la factura de pago de los $30, nos la volvieron a quitar. O sea, prácticamente nos dicen que supuestamente la aerolínea nos va a regresar los $30, pero es mentira, ellos nos quitan el ticket y con eso, bueno, ellos retiran sus $30 y quedamos estafados porque nunca entramos a Dominicana y nos roban sin pistola prácticamente. Exacto. Aquí tenemos a personal de la línea láser. Ellos nos están levantando.